Bueno amigos, y para poder ajustar la cadena de la Rocketman Sport 250, lo primero que tenemos que hacer es aflojar nuestro eje central para tener para que a la hora de ajustar con los tensores de la cadena pueda deslizarse un poco la llanta. En caso de que tenga que ser así, si no es necesario, pues no se moverá. Pero es aflojar el eje central de la rueda. De este lado, como pueden ver, nos estorba la salpicadera y el portaplaca, que casi vienen en la misma pieza. Este es del portaplaca. Tendremos que aflojar esta tuerca porque al estar aquí el tensor entre el portaplacas y el sprocket, pues aquí entra la llave, pero no tenemos la facilidad de girarlo, por la cuestión de que está esta pestañita aquí y no nos deja girar la tuerca correctamente. Entonces, pues tenemos que aflojar el portaplacas desde esta tuerca, que es la misma que les acabo de enseñar, que es esta de aquí afuera, para poder moverlo y manipularlo para hacerlo hacia adelante. Y una vez hecho hacia adelante, pues ahora sí ya tendríamos libre por lo menos este tensor de cadena, porque el de acá, pues ya, como pueden ver, está libre. Entonces, para en resumen, aflojar ese, aflojar el del portaplacas de aquí. Y una vez aflojado eso, tenemos que aflojar el portaplacas que viene con la salpicadera. Haremos la salpicadera hacia adelante y a partir de ahí empezaremos a ver la tensión de la cadena. Vamos a hacerlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sostener con una llave de 11 16 avos esta tuerca del lado del eje central, y por el otro lado con el perico vamos a girar esta tuerca, la de aquí. Así que ahorita les muestro cómo. Bueno, entonces, como les decía, por un lado vamos a usar esta llave de 11 16 avos, va por el lado izquierdo, 11 16. Del lado izquierdo, donde está la salpicadera, lo vamos a usar, la vamos a poner en el eje central. Por el otro lado vamos a usar un perico para aflojar la rueda, nada más para aflojar la rueda. Este flojo el eje, ahí está, lo aflojamos. Bueno amigos, una vez que hemos aflojado el eje central, vamos a quitar este tornillo que sujeta el portaplacas. Nada más lo vamos a aflojar, no vamos a desmontar todo, nada más vamos a aflojar esta tuerca del eje central, empujar el eje hacia acá para tener un rango de movimiento del portaplaca o de la salpicadera. Y este tornillo sí lo vamos a tener que quitar completo para poder empujar el portaplacas o la salpicadera hacia adelante y ya tener libre el tensor de la cadena. Para aflojar este tornillo vamos a ocupar un dado de 13 milímetros, un dado 13 milímetros, para poder aflojarla, y lo vamos a sacar. Así que vamos a hacerlo. Cojamos, ya que está afuera, pues ya lo sacamos nada más. Y hay que recordar que este tornillo entre esta pieza del portaplacas, ya donde se monta el tornillo, allí tiene una especie de aguje, una especie de soporte, que hay que tener cuidado de no perderlo. Pues voy a hacer una toma más clara. Como pueden ver, aquí está el buje o el soporte, es este negrito, el que va entre la pieza del portaplacas o del portaplacas y la base donde se aprieta el portaplacas, que a su vez abraza aquí la pieza donde va el tensor de cadena. Este es el que tenemos que tener cuidado de no perder. A ver si desde ahí lo puedo sacar y se llega a caer y se ve. Ahí está. Tornillo. Lo guardamos. Y voy a sacudir tantito. Disculpen porque estoy grabando una sola mano. Y como ven, sí salió. Aquí está. Este soporte o buje o retén, hay que guardarlo porque hay que ponerlo ahí mismo para que no quede toda floja la salpicadera una vez que hayamos montado.
Bueno, ya que tenemos floja nuestra salpicadera que viene con el portaplaca, pues lo que tenemos que hacer es aquí darle unos golpecitos al eje central, empujarlo hacia allá para que el ejercicio pueda hacer una vez. Precisamente pasó lo que quería que pasara. Vamos a hacer unos golpecitos para que quede así al ras, nada más, no necesito mucho, para que quede libre el portaplaca. Ahora vamos a hacer otra toma. Nosotros al empujar el eje central hacia este lado damos ese espacio, este rango de que son de 1 centímetro, con el cual podemos ya desmontar y mover la pieza o la base donde está el portaplacas y jalarlo hacia acá y deslizarla hacia atrás. Con ese respectivo afloje de tuercas que hicimos de este lado del soporte y obviamente empujando el eje hacia la izquierda, ya como pueden ver ya tenemos libres, por lo menos el del lado izquierdo, que era el que nos importaba porque es el que está principalmente cerca de la cadena, ya lo tenemos libre ahora sí para manipularlo, con lo cual primero ya podemos hacer este, porque con el portaplacas aquí pegábamos pegas con el portaplacas o no se puede con dados, es un poco más difícil. Entonces lo ideal es mover la salpicadera. Bueno, y ahora que ya pusimos la salpicadera en una posición en donde no nos va a estorbar para maniobrar los tensores, pues tenemos que ver que aquí en donde está la parte de los, déjame quitar esto, y como pueden ver aquí tiene unas muescas, esta parte de esta pieza tiene unas muescas. Estas muescas deben de coincidir tanto de este lado como del otro lado donde está la placa. Ahorita se los muestro de este lado porque donde está la placa estorba el portaplacas y no se ven claramente, pero pues para efectos de visualizar a qué me refiero, pues aquí está lo importante. Estas muescas las vamos a contar de aquí hacia acá. Por ejemplo, en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y del otro lado están las mismas muescas que debemos de contarlas que queden hasta el 10 también. Pero eso va a depender de la holgura de la cadena. Esto nada más lo estoy previniendo antes de empezar a tensar la cadena. Esta puede variar, depende de qué tanta tensión necesite tu cadena. Así que pues vamos a hacerlo. Bueno amigos, y como pueden ver, pues nuestra cadena tiene ya bastante juego. Esto ya es más de lo que debería de tener. Entonces vamos a ajustar desde aquí, desde donde les decía, desde los tensores. Aquí no se ve mucho porque obviamente estorba el portaplaca, pero aquí también tiene sus muesquitas. Nosotros básicamente vamos a ir apretando aquí los tensores de la cadena. Estos, como pueden ver, está floja obviamente porque la cadena está floja. Y le vamos a dar, no sé, digamos 3 vueltas. Esas 3 vueltas que le vamos a dar aquí, vamos a dárselas del otro lado del tensor. Aquí también, miren, bueno, este está más flojo, pero pues ahorita lo arreglamos. Vamos a dar las mismas vueltas que le vamos a dar de este lado. Si de este lado le doy 3, allá también le voy a dar 3. Y también vamos a ir corroborando con las muescas que tenemos aquí. Por ejemplo, hay que ir tensando y ver cómo se va tensando nuestra cadena para dejarla en un grado óptimo de tensión, que el cual es en el manual dice que es de 2.5 a 3 centímetros. Entonces hay que hacerlo. Con la llave 14 vamos a darle vuelta. Entonces comenzamos a darle vuelta. Vamos a ver si alcanza a apreciar cómo la cadena se empieza a tensar. Miren cómo sube. Seguimos dando vuelta, miren. Y ahora ya está súper tensa, ya no tiene movimiento. Es lo que yo quería que apreciaran. Desde aquí se ajusta y vamos checando la tensión. Para mí esta tensión ya está muy tensa. Corres el riesgo de que se te rompa cuando vayas andando con esa tensión, se puede romper la cadena. Entonces vamos a aflojarla. Si desde aquí se alcanza a ver cómo afloja aquí y cómo se afloja la cadena. Aflojamos una vuelta. Pues mira, ya aflojo. Listo. Ahí está nuestra cadena, ya está floja. Ahora creo que está muy floja, entonces vamos otra vez. Una vuelta, bueno, media vuelta nada más. Y ahora creo que está muy tensa. No, está bien.
poquito menos. Un poquito menos, media vuelta menos. Listo. Para mí aquí tiene los 2.5 centímetros mínimos que debe tener la cadena, así delgada debe de estar. Entonces ya una vez que ya tenemos la largura de la cadena aquí deseada, pues aquí tiene dos tuercas. Esta tuerca, la primera, tal vez voy a ser más específico. Esta tuerca es con la que vas ajustando hacia atrás y hacia adelante, aprietas y aflojas. Una vez que ya quedó la cadena apretada, esta contratuerca la aprietas y va a hacer que no se mueva la primera tuerca. Entonces, una vez que ajustas, con esta aseguras que no se mueva. Pero antes de apretarla, vamos a hacer lo mismo del otro lado. Bueno, pues ya estando de este lado, lo único que corresponde es hacer lo mismo que hicimos del otro lado de la moto, del lado izquierdo. Apretar con esta tuerca de acá y con esta mantener fija la postura en la que queremos. Recordemos que ya le dimos vuelta y media. Le vamos a dar una y media, una y media. Esto se va a ir tensando. Y bueno, aquí vamos a contar las muesquitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a tomar como punto de referencia la mitad. Está en la décima. Vamos a revisar el otro lado. Bueno, y pues de este lado va a estar un poquito difícil porque, como pueden ver, con una mano estoy sosteniendo el portaplacas y con la otra el celular. Entonces, aquí sí va a estar un poquito más difícil contar las muescas que se ven allí. Bueno, y una vez que ya comprobamos que está en la muesca número 10, que la cadena ya tiene la tensión que queríamos, vamos a pasarnos del otro lado. Y que de este lado también ya está en la muesca número 10, como lo habíamos visto, pues ya aquí ya apretamos también ya la tuerca, la contratuerca que mantiene fija la posición del tensor de la cadena. Una vez apretadas, pues ya disponemos a poner la tuerca de aquí, y pues también vamos a proceder ya a poner el portaplacas. Y bueno, pues ahora lo que resta es ponerle aquí su tuerca al eje, al central, su tuerca y su rondana. Pero lo que vamos a hacer primero es ahora empujarlo del lado izquierdo hacia el lado derecho para que salga y podamos ponerle bien su tuerca. Bueno, pues antes de golpear el eje central hacia el otro lado, hacia el lado derecho, hay que poner el portaplacas en posición para que no tengamos ningún problema de que en esta parte de aquí, digamos, ya no se pudo acomodar o algo así, que se alcanzó a mover. Tiene cierto juego, hay que sentarlo bien primero aquí como venía, para ya nada más ponerle su tuerquita cuando, en el momento de instalarlo, ya que pues quedaría chueco o no va a embonar a la mera hora. Entonces, ya que está aquí, le pegamos, aquí le damos unos golpecitos al eje y ya entró. Y también ya entró en posición la salpicadera o el portaplaca. Ya que está en esa posición, ahora sí, vamos al otro lado a ponerle su tuerca. Bueno, una vez que ya pusimos aquí que ya ajustamos los tensores de la cadena, que ya no vamos a mover nada, básicamente, tenemos que estar seguros también de que nuestra rueda no está chueca, que está girando bien. Y pues esta sí está girando bien. Por lo tanto, ya nada más lo que restaría sería ponerle su tuerquita. Una vez que ya pusimos la tuerca de aquí, pues apretamos. La apretamos de nuevo, ya saben, de este lado el perico y del otro lado la llave número 16. Lado izquierdo la 16 y de este lado el perico. Y también el eje no se aprieta tanto, se aprieta nada más ahí, nada más un poquito. Y ahí, si tú aprietas muchísimo esta tuerca de entrada, la puedes barrer. Y segunda, la tijera que viene aquí puede apretar la rueda tanto que no la va a dejar girar. Entonces, lo ideal es apretarla un poquito, que quede bien apretada, pero no así forzarla tanto, nada más al llegue y un poquito más del llegue, y con eso queda bien. Nuestra rueda pues va a girar bien. Ahora vamos a poner el tornillo que va en el portaplaca. Bueno, amigos, pues ahora vamos a proceder a poner aquí el tornillo que lleva el portaplaca, pero no sin antes ponerle su buje que va por dentro. Y les voy a hacer otra toma más específica para que vean cómo se hace.
Bueno, pues ahora vamos a proceder a meter el tornillo. Por este lado lo vamos a ingresar. Metemos el buje, metemos el tornillo del otro lado. Ya que está el buje ahí, lo vamos a empujar hacia arriba con el desarmador. Aquí ya entró el tornillo. Ahora hay que hacer que entre en esta pieza de aquí. Ahí está. Ya entró, ya nada más es cuestión de ir apretando. Y para apretar, pues vamos a usar nuestra matraca con el dado 13. Vamos a quitar el tornillo ya, el desarmador, perdón. Y ahí se va a ir viendo cómo va saliendo el tornillo. Ahí se ve. Cuando ya salga un poquito, vamos a introducir nuestra tuerca con los dedos aquí simplemente. Y solita la va a apretar. Ya cuando está, empieza a girar y ya no la podemos detener nosotros, pues ya la detenemos ahora con una llave. Apretando y apretó. Una vez que apretó aquí, como pueden ver, de este lado pues aquí está el respectivo buje que les decía y pues ya está la tuerca. Bueno amigos, ya que apretamos lo suficiente aquí el eje, lo normal, el ajustador derecho, el ajustador izquierdo y que pues están en el número de muescas que, como les decía, es en el que debe de estar, debe ser el mismo aquí que del otro lado, y que también ya pusimos el portaplaca, pues pues ya queda fija totalmente la salpicadera y portaplaca. Lo cual, de esta chamba de ajustar la cadena, básicamente es el portaplaca, es este sistema que trae de placa, de salpicadera con portaplaca, y aquí este pedacito siempre nos va a tener muchos problemas. Por eso algunos optan por cambiar otro tipo de salpicadera para a la hora de hacer los ajustes en la cadena sea mucho más rápido. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te sirvió el video, suscríbete al canal, dale like al video, compártelo si alguien quiere ajustar la cadena de su Rocketman Sport. También si tienes alguna sugerencia de video, déjamelo en los comentarios. Y también si tienes alguna sugerencia o alguna duda sobre algún video que ya haya hecho, déjamelo en los comentarios y yo las estaré respondiendo. Y si no, también síganme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook o en TikTok, que por ahí me mandan mensaje directo y yo los estoy respondiendo lo más pronto posible. Sin nada más que agregar, pues nos vemos en el siguiente video. Buenas rutas.